bastante contentos. Ahorita platicaba con Jaime Castro, con Chava, con Gabriel, que mucho mejor de lo que esperábamos. Conseguimos refuerzos de muchísima calidad. Los dos números uno que estábamos buscando, agarramos al pitcher abridor mexico-americano Héctor Ambriz, que está con los Toros de Tijuana. Agarramos al outfield, que fue nuestra primera selección, a Nayel Morgan, que está con los Pericos de Puebla, uno de los mejores bateadores. Versátil, te juega el jardín central, el derecho y el izquierdo, tremendo bat. Y agarramos a Manny Acosta, viejo conocido de la afición, un relevo corto muy conocido con Charros, tremendo pitcher. Y nos reforzamos también con Daniel Guerrero, otro pitcher abridor, y Edwin Salas, un relevo intermedio, el que adolecimos bastante. Y el catcher Jesús Alberto Cruz de Leones de Yucatán. Entonces vamos muy satisfechos, el equipo prácticamente está completo. Ya nuestro pitcher abridor se reforzó bastante con Héctor Ambriz, con Orlando Lara, que ya tenemos, con Marco Tovar. Va a venir un extranjero, y con Daniel Guerrero. Entonces prácticamente estamos completos. Yo le quiero decir a la afición que después del draft nos quedan dos posiciones únicamente por cubrir, que va a ser otro relevo corto para que esté junto con Manny Acosta, un preparador y un cerrador, y un pitcher abridor. Los dos van a ser extranjeros. Todos estamos muy satisfechos. Creo que el equipo va a estar listo para buscar el objetivo, que es el campeonato, y satisfacer a nuestra gran afición. Mira, la verdad es que nos fue 95% muy bien. Las expectativas de Charles eran dos peloteros: Héctor Ambriz, el pitcher derecho de Tijuana, y Nayer Morgan, el outfield de Puebla. Y el número tres era Manny Acosta, y solamente nos falló un catcher que nos ganó otro de los equipos para reforzar el cacheo, pero pudimos agarrar al Yucatán. Entonces, salvo el catcher que teníamos programado, el resto nos fue al 100%. Y la grata sorpresa fue que tuve la oportunidad de agarrar a Edwin Salas, que no lo teníamos contemplado, y los chamacos de la organización de Diablos, donde va a haber algunos muy interesantes. Y siento al equipo muy competitivo, muy fuerte, y con una gran base mexicana. Y sobre todo blindado. Ya ahorita tenemos de catcher a Gabriel Gutiérrez, a Alan Espinosa, tenemos a Israel Núñez, que regresa, a Cruz, que acabamos de tomar, a Santiago Chávez, que está con la organización de Oakland. Y creo que, así como yo como presidente deportivo del equipo, estoy muy emocionado. La afición, se lo quiero transmitir, vamos a tener un equipo muy competitivo, está el equipo muy completo, vamos a ir por el liderato desde el principio y buscar la corona, la número 3 del gran legado que nos dejó en paz descanse el doctor Álvaro Lebrija, que logró los títulos de 67 y 71. Y vamos nosotros para que el día 17 esté la tercera estrellita de Charros y está en la Serie del Caribe en Culiacán.